en coincidencia y en presentación de un querido amigo mutuo que se llama Antonio León, de chef ejecutivo de Middle México, al cual le hizo una entrevista y está publicada también sobre innovación digital mexicana. Lo que él hace es conectar entre muchos personajes, ¿no? Y uno de ellos fue conectarnos a nosotros. Quería que nos presentáramos, de pronto casi un año duró tratando de que nos presentáramos y nos conocimos de la manera más tonta y más sencilla y simple del mundo, que fue que estábamos comiendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Nos pusimos a hablar como buenos parroquianos que somos, ¿no? Pues la verdad es que nos gusta de pronto hacer eso. Y coincidimos que tú eres Lalo. Y de ahí nos Lalo, digo, Toño, no te necesitamos, gracias. Eso es. No lo ocupamos. Indirectamente, pero no directamente, sí. Sí, como amigo es genial. Yo creo que tiene la ventaja de poder hacer que mucha gente coincida sin necesidad incluso de participar, y eso es algo que a mí me agrada mucho y que ha hecho una muy buena red entre mucha gente. Francisco Vigorito está ubicado en el Valle de Atlixco. Así es. Un espacio único, un espacio que donde los mismos poblanos utilizan como para retirarse, como un espacio donde la gente va a despegarse de la ciudad de Puebla. Llega los fines de semana, hace esto un tema inmenso de turismo gastronómico, tiene muchas casas, tiene uno de los mercados más fascinantes que hay en todo Puebla, creo yo, ¿no? A excepción de los de la Sierra Norte, pero bueno, al final es otra estructura. Pero si algo se habla de ingredientes, de productos, de técnicas, de cosas endémicas, de desarrollo de maíz, tienes el volcán, el Popo prácticamente aquí, ¿no? La Mixteca poblana y oaxaqueña están es decir, es un valle privilegiado desde el que se debiera de hacer una propuesta gastronómica que no solamente tuviera que ver con lo tradicional, sino desde la idea del kilómetro cero, de ser introspectivo respecto a la cantidad de mieles, leches, quesos, frijoles, maíces, hongos, de todo, en fin. Entonces, ahí, al lado de la iglesia, un espacio recuperado con inversión propia que se llama Vica, Cocina de un Valle. Así es. Con una propuesta que, a palabras de Toño León, persona exquisita en términos de innovación, me dijo, si tú eres obsesivo con el asunto de las técnicas y que el asunto de la innovación, Francisco te dice, quítate que ahí te voy. Y creo que lo comparamos el año pasado, lo comprobamos con el año pasado, o no sé si fue que en donde literalmente quemaste, el pasado, ¿no? Ah, no, cuando quemé fue noviembre, Noviembre, finales del año pasado, en donde regresas como esta disciplina y esta estructura dura contigo misma, que es el de la innovación a ultranza. En donde dices, si vamos a hacer creatividad, la vamos a hacer de a de veras, quemamos el menú que tenemos, y literalmente quemaste los menús. Sí. Y regresaste a un proyecto que tenías una idea desde el principio. Sí, pues mira, el plan estaba así, ¿no? O sea, desde los 14 años el plan era cocinar, ¿no? Y en ese inter, hasta la fecha, pues no sé bien qué ha pasado, pero pues seguimos buscando que funcione. Llegué aquí a Atlixco sin saber todo esto que ya sabemos, ¿no? Del mercado, sin saber lo rico que era la tierra, lo que significaba un valle desde la perspectiva gastronómica, y empezamos a chambear para hacer un proyecto bien, pues lo más sensato posible, ¿no? Y esa sensatez ha ido avanzando hasta el punto en el que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo ya no era tanto, o sí lo era, pero ya lo quería hacer de una manera distinta, ¿no? Ya un poco osado, un poco lleno de miedos, obviamente, porque pues ya hay una cartera de clientes interesante, ¿no? Ya tenemos ventas aseguradas, y de repente, pues saber que la banda de repente iba a decir, no, pues sabes qué, pues ya no me gusta lo que estás haciendo, y bye, ¿no? Entonces, vamos a ubicarnos un poquito y ponernos al lado. A huevo. Estás en uno de los lugares que de manera literal se vive la cocina tradicional. Hay un muy buen mercado, se come increíble, tienen un festival de las luces de Navidad que parece como Suiza, ¿no? Parece suicidada ya un poco. Tienes condiciones geográficas espectaculares. Sí.
pero tienes una tradición que de pronto, pum, ¿te pisa? ¿Te pisa? Mira, fíjate que lo que pasa aquí en Atlixco es que está ubicado muy, 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 muy chingón en el sentido de que esto, todo este tema de naturaleza que dijiste, pero aparte tengo a 2 horas al DF, tengo a 25 minutos a Puebla, entonces son dos grandes ciudades del país visitadas por un chingo de turistas que llegan aquí y a veces hartos de esta pseudo tradición que existe, ¿no? Dicen, oye, ¿qué hay que comer? No, pues vete al mercado. Y dice el francés, cabrón, otro mercado, güey. O sea, ya fui a Oaxaca, ya fui a Chiapas, ya fui al DF, ya fui a Veracruz. Ya recorrí 6 mercados. O sea, y todos, honestamente, pues te venden la parte, cabrón, o sea, frijol, tortilla, la señora que te da más porque si no te se enoja contigo porque no te gustó su comida, más manteca, más sabroso, sin chile no sabe la comida, dice el francés, el alemán, el portugués, el brasileño, el que se te ocurre, si ya está hasta la madre un poco de esa parte. A mí me habían hablado de enriquecimiento gastronómico. Y pues mira, no de repente no es tanto. Llegan al restaurante y es como un tema de decir, ok, va, este era el México que quería probar un poco, ¿no? El del choconoste, el del alache, el de la pipicha, el del hongo silvestre, ¿no? Dice, ahora sí estoy conociendo ingredientes nuevos, nos dicen mucho, ¿no? Porque pues ya está chida la parcela, maíz, chile, frijol, calabaza, pero 800 veces en 30 días está medio cabrón, ¿no? Pseudo-tradición, Fran. Tradición, Fran. Mira, hermano, ¿qué te puedo decir? Creo que estos ingredientes sí son tradición, pero de repente ya la manera en la que se les maneja, para mi gusto, cae de un poco ya hasta en la en el marketing gastronómico que México tiene, ¿no? Yo pues así me gusta comer chile, evidentemente a ti también, hermano, pero que todo me, que cada que como la cara sea un desmadre así, se me hace más como estarme chingando margarita al lado, ¿no? No es necesario enchilarse para que la comida sepa, ¿no? Y México es más que esos 4 ingredientes, o sea, si bien es cierto que el maíz es nuestro, que el frijol, que cabrón, son nuestros, son cuántos ingredientes se te ocurren, ¿no? 200, 2000, o sea, los que tú quieras, ¿no? De origen, veces, sí, el problema es ya el trabajo técnico, la interpretación a lo largo de los territorios. Exactamente. Eso es un problema que al final se tiene. Pero sí, tanto como pseudo-tradición, entiendo el asunto mercadológico, que es además, yo lo he dicho y lo veo como algo folclórico, es decir, la hiperfolclorización, la exotización del mercado y de la señora, la creencia de que si no tienes la capacidad de ponerte un huipil o traer trenzas, entonces no sabes hacer mole, todas estas cosas que al final van como construyendo una pseudoimagen tradicional. Sí, a huevo. Pero eso al final es lo rentable, güey. Eso te puede dar un buen negocio. Exactamente. Te verías muy bien de huipil. Sí, pesando unos 50 kilos más. Probablemente. Y creerían más en mí como cocinero, porque me dice que como peso 60 y tantos, no soy buen cocinero, ¿no? Entonces, pues mira, la cuestión es la siguiente. Para mí es eso, vende bien, ¿no? Pero ya hay un chingo de gente que vende bien. Y la neta, yo le llamo pseudo tradición porque dentro de toda esta gente con huipil, con trenzas, con todo el asunto, pues mucha gente ya está haciendo cosas que no deberían de ser tradición. O sea, si ocupas Nor Suiza, ya valió madres todo, pues, ¿no? O sea, si ocupas la manteca, entonces dices, ¿es tradición de cuántos años? Que no está mal, vaya. Pero, no sé. ¿Las carnitas son tradicionales? Sí, hermano, claro que lo son. Ya llevan varias generaciones estando, ¿no? Vale, vale. Pero ya sería una tradición del México, no del prehispánico, ¿no? Vale, eso es importante. Que es a donde el mexicano se aferra al México que le conviene, ¿no? Al prehispánico, al conquistado ¿cómo se llama? A la nación ya libre, ¿no? Cuando quiere, no, pues es que nosotros éramos mexicas y éramos aztecas y éramos... Y éramos limpios y éramos perfectos y tenemos linfa, bien enfermedades. Sí, nuestra caca no olía, güey, ¿no? Nos veíamos espectaculares. Medíamos 2 metros y somos chaparros ahora cuando no lo éramos. Y lo decimos en español. Exacto, coño.
maldita sea, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando nos piden aprender de ortografía en español, no queremos porque nosotros éramos náhuatl, ¿no? Entonces, somos medio convenencieros en ese estilo, ¿no? Arquitectura mexicana, cabrón, es de la conquista y del Nuevo México, ¿no? Entonces, cuando digo pseudo tradición, no me refiero a que el chile no sea tradición, a que un mole no sea tradición, sino que la misma banda que lo hace, a veces no sabe ni qué pedo, ¿no? No lo hacen precisamente porque vende, porque saben que con eso se pueden ganar la vida, pero no en el sentido de decir, estoy defendiendo esta idea, ¿no? Salvo el hecho de que mi mamá me enseñó a hacerlo así. Pero si tu mamá se te enseñó a hacerlo mal, pues lo estás haciendo mal tú. Entonces, yo siempre he dicho que tengamos claro que en México no todas las abuelas cocinaban bien. Muy probablemente tenían alguna una hueva espantosa para buscar algún ingrediente o a lo mejor para enfrentarse a alguna receta y entonces la adaptaron a sus condiciones y a su flojera. Punto, güey. Y el miedo de que su marido se encabronara, güey. ¿No? Porque si su marido no come cebolla, pues le quitamos la cebolla para que no se encabrone. Si le cae mal, le pasó. No sé, o sea. ¿Dónde estaría esa verdad de la tradición? ¿Dónde la encontraríamos? ¿O existe o no existe? ¿O si simplemente es como una construcción que va cambiando respecto a generaciones y también en usos comerciales? Porque bueno, al final, el tener la capacidad de vender una tradición como un producto comercial bastante rentable. Irlo necesitaría una mesa redonda de un chingo de gente que le importe el tema. Aquí le pegas una piedra y te salen 50 cocineras tradicionales, güey. Entonces, y luego lo que ves que están ocupando, dices, cabrón, pero pues, si ya te pusiste el estandarte de tradición, güey, pues no ocupes eso, ¿no? O no te lo pongas, chingado. Entonces, no sé cuántos años quieres que el tema marketing está en nuestras vidas, que quieres 25, 30 años ya como algo que con lo que vivimos como tal, que la gente empezó a darse cuenta que para vender tenía que presumir, aunque no fuera cierto. Entonces, ahí ya se desfasó mucho, ¿no? Para mí, tradición sería lo más apegado a 3 generaciones atrás, al menos, con las dudas respecto a lo que dices, ¿no? De que una abuela, pues, puede que esté más güey que yo, ¿no? O que tú, o que cualquier persona que ni siquiera se dedica a la cocina, ¿no? Uh-huh. Porque cocinar era uno de los 18 tareas que tenían un día, ¿no? Junto con parir, junto con tal vez si era una madrota, si limpiar la casa, si dedicarse al campo, ¿no? Y estaría difícil, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del campo, ¿no? Si alguien tiene una parcela atrás, tal vez no sepa lo mismo que un agrónomo hoy en día, ¿no? O sea, claro que hay tradición en esas maneras, claro que hay un conocimiento, pero también debería ser válido que sea enriquecido de una u otra forma, ¿no? Es que es necesario, no solamente es válido. Si no se hace, se descontextualiza, güey. Y claro que terminamos idealizando, que creo que es un problema, Fran. La idealización de aquello que suena como otro tiempo, que suena como esta idea de cuando éramos mejores, de cuando éramos más limpios, de cuando había menos contaminación. La idea del tiempo pasado era mejor. La idealización de que en la vida de las abuelas de Atlixco, o en tu caso de Veracruz, que al final tú no eres originario de Atlixco, se comía mejor, se vivía mejor. Claro, porque los accesos eran diferentes. Pero no es lo mismo quejarse en esa época que quejarse hoy. Exactamente, güey. Y eso es algo que a mí me cuesta trabajo. Sí, porque mira, el antes era mejor. Es una falacia. Sí, coño, porque la idealización es lo más peligroso que nos puede pasar, ¿no? Digo, nadie tiene la culpa de nuestras depresiones personales y eso es más, es un psicólogo que temas de gastronomía, cabrón. Sí, a mí algo que me molesta mucho es que aquí en México cuando empiezas a tocar fibras sensibles dentro de una conversación, de volada se van a la idealización materna, ¿no? O sea, de con mi jefecita no te metas. ¿Cuáles serían esas fibras sensibles? Gastronómicamente hablando. Porque yo sé que son las mismas casi. La Virgen de Guadalupe y demás. Puta madre. No, mira, así de simple. A mí me preguntan, ¿cuál es tu platillo favorito en el mundo? Yo voy a decir el mondongo que hace mi mamá. Pero tú me lo vas a poder criticar hasta donde quieras, güey. Y yo voy a saber que no es el mejor mondongo del mundo ni, y que la panza tal vez ni siquiera se cose así. Que mi mamá compra una panza precocida tal vez del súper.
Pero una cosa es lo que yo, en mi cariño de mi señora jefecita, digo, aquí a un 11 de mayo te puedo decir. Y otra cosa es muy diferente a que yo tenga que decir, el mejor mondongo del mundo es el de mi mamá. Y abro un restaurante con esa receta y me jacto de tener el mejor mole de panza o mondongo o menudo del mundo, ¿no? O sea, tendemos a hacer esas cosas y oponemos, ¿no? Receta tradicional de mi abuela, güey, o de 6 generaciones. Y ahí es donde se pierde un chingo esa madre. Y todo mexicano hacemos esta frase de te reto a que vengas y me digas que estoy equivocado. Porque mi jefecita santa o mi abuela, en paz descanse, con sus manos hermosas, arrugadas, uñas crecidas y sin limpiar sus uñas y con mugre abajo, las hacía, güey. Entonces tú no me puedes decir que estoy equivocado, ¿no? Entonces en ese respeto de yo no te puedo decir que estás equivocado, ya cualquier cabrón hace lo que quiera, o cabrona hace lo que quiera, y no le podemos decir absolutamente nada, ¿no? A mí me dicen que mi cocina es gourmet, digo, güey, sin ser de Atlixco, creo que hago las cosas mucho más apegadas a lo que generaciones anteriores hacía por el simple hecho de ocupar los ingredientes que se ocupaban hace 3 generaciones, ¿no? O sea, entonces, ¿qué tan tradicional es algo que compras en el súper, por ejemplo, ¿no? ¿Un chile seco secado al sol o un chile seco secado en horno de convección? No sé, o sea, ahí hay un chingo de dudas. Que a veces a mí no me gusta ni siquiera meterme, a mí no me gusta ni siquiera definir la cocina que hago, pues, por lo mismo. Entonces, bueno, pues es un poco la idea. Nos protegemos en el idealismo. Al final, la idealización, la romantización, la idea de tener estas referencias antiguas, de que provenimos de algún lugar mejor que antes, de que tuvimos. Esta idea como del paraíso, güey. Sí, es puta madre, güey. ¿Tú crees que nos ha frenado en algo a México? En términos de carácter, pero sobre todo en términos gastronómicos. Ajá, es que, pero acabas de tocar el punto importante, ¿no? En términos de carácter, a huevo, que se va a ver puesto en el tema de gastronomía, ¿no? Porque finalmente somos lo que comemos, en el entredicho de, no de que literal la madre orgánica, sino yo preparo lo que en mi mente hay, ¿no? Lo que ocupo e investigo hasta donde mi libertad mental me permite, ¿no? Creo que nivel educativo. En nivel educativo, o nivel de formación, o de cultura, ¿no? Si a mí me dicen que una hoja, una planta es medicinal, ¿qué tan arraigado estás a esa cultura para nunca ocuparlo de manera gastronómica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que por ahí podría estar el asunto, ¿no? ¿Crees que esté perpetuada la ignorancia a partir de este tipo de actitudes? Es decir, que la ignorancia como punto central, creo yo, de muchas cosas y muchas frenos. Creo que esa ignorancia de repente ya es hasta un estandarte, ¿no? La martirización constante del ser mexicano empieza a ser un estandarte. Bueno, no sé cómo lo veas tú, pero el mexicano, entre más humilde, más honroso, ¿no? Entre más ignorantes, no, pues yo, o sea, discúlpame, ¿no? Yo tengo mi negocio, pero yo no tuve acceso a una educación. Yo, pues discúlpame, pero yo no fui quien te la coartó, ¿no? Y yo tengo mucho que agradecer a muchas personas, pero ocupamos todos los mecanismos y medios que tenemos y no deberían de ser para nada un pretexto, ni mucho menos un estandarte, ¿no? Desde una perspectiva. La ignorancia creo que no debería de existir, aunque debería de haber muchas maneras de aprender, ¿no? O sea, una cosa es que yo aprenda desde mi comunidad, desde mi cultura, pero si alguien viene y te cuenta algo diferente, deberíamos estar todos abiertos a escucharlo, ¿no? Y a veces eso sí pasa un poco, ¿no crees? Como que ya la hueva de saber de qué color es el pozole, ¿no? Pues el que yo vendo es de un color, que finalmente es el de la bandera, y chingue su madre lo demás, ¿no? Que se venda, y mientras, o sea, y cabrón, yo lo he dicho muchas veces, yo sé que si yo abro un restaurante en Veracruz y pongo a mi mamá vestida de jarocha a recibir a la gente, madre, vendemos lo que sea, güey, mejillones del Pacífico, chingue su madre, en mero Veracruz, y lo cantamos como tradición, y dilo enfrente de mi señora madre que estoy equivocado, ¿no? Entonces,
juego con esa ignorancia para que sea económicamente redituable, ¿no? ¿Tú crees que más gente... Es una pregunta un poco tramposa y retórica, porque yo sé la respuesta, pero ¿tú crees que más gente realmente negocie y use esta ignorancia y estos recursos mercadológicos para construir negocios? En ese sentido, las están construyendo un carácter de tradición que puede ser rentable. Yo estoy pensando más bien que la respuesta es afirmativa. No estoy pensando en nadie en particular. Pero más bien me estoy imaginando, no en nombres específicos de alguien conocido, sino más bien de lo que pasa generalmente en las calles de cualquier pueblo, en las calles de cualquier ciudad, ¿no? En donde de pronto vas mezclándote. Vas queriendo encontrar como la quinta esencia del lugar y de la cultura, o supuestamente los rasgos culturales de esa zona. Y entonces lo primero que tienes que ver es, en Mérida, pues un chaparrito o una chaparrita, alguien pequeñito, más maya, entre comillas. Que te hable cantado. Que te aporree, que además estén con su sombrerito y su guayabera, y de esa manera me atrae. Y me asegura que es yucateco, aunque el güey sea de Tamaulipas. O que sí sea yucateco, pero que hasta hace 3 años le valía madres. O le sigue valiendo madres. Él estudió ingeniería en sistemas computacionales, de repente se quedó sin jale, dijo, pues hacemos cochinita pibil, chingue su madre, pues ya estamos aquí, y nos vestimos como tal. Y nos aventamos una cantaleta, ¿cuál? Pues la que quieras, mientras tenga acento de Mérida. Y chingue su madre, cabrón. Es impresionante que están agarrando lugares prehispánicos para hacer yoga, güey. O sea, no mames. Es como... Está bien, digo, a ver. Yo no creo en el mal uso, güey. Pero creo que aquí la cuestión tendría que estar en... Sí, tendríamos que ver, no sé si está muy utópico lo que pienso, pero una cosa es mercado, o sea, que los lugares que estén destinados a la mercadotecnia, que sean identificados como tal, ¿no? Y que si hay una investigación detrás del tema gastronómico para un rescate real de lo que queremos, pues también que se valorice, ¿no? Porque ¿quién lo comprueba? ¿O quién tendría que comprobarlo? No, sí está muy, muy cabrón. Es un laberinto. Sí, pero al menos hay que ir descartando, ¿no? Pero ¿quién lo descarta? ¿Tú? Sí, pues ¿yo? O sea, es la misma comunidad, esos son como los conflictos de pronto los con los que te encuentras en una, mira, en Valladolid hace muchos años, en Yucatán justamente, es una ciudad que a mí no me encanta ir por diferentes razones. Creo que se ha prostituido muchísimo, sobre todo en el centro. Si vas al mercado y vas a algunas zonas, creo yo que puedes entender un poco más, ¿no? Pero en el centro, cuando tú vas a la oficina de turismo y empiezas a preguntar dónde puedes comer de alguna manera tradicional o la comida de ahí, te responden la comida popular. La oficina de turismo te dice que puedes comer comida popular, comida de los locales, comida tradicional. En las tres cosas, sí, yo le pregunté la definición, me parece tremendamente increíble, ¿no? El hombre abriría nuevos paradigmas de alimentación en el mundo. Acá la caja de Pandora se acaba de abrir con ese cabrón del turismo de Valladolid. Sí, porque de verdad, para él, las tres cocinas, perdón, las primeras dos al menos, las que tenían que ver como la cocina de la gente y la cocina popular, tenían que ver con hot dogs, hamburguesas y pizza, güey. O sea, con comida rápida, digamos, fuera. Y la comida tradicional también, pero menos. O sea, en realidad no te ibas a encontrar de todos modos en algún punto una hamburguesa o un kiwi o un polcano, pero filtrada bajo otros cánones que las pone frente a platos como pueden ser el queso relleno o la longaniza. Eso es lo que le venden al turista. Claro. Sí, y de una manera también es aquí, ¿no? Aquí te dicen, bueno, ¿qué podemos comer, no? Y siempre dicen, mira, pues tradicional, el mercado, ¿no? Que vende cecina y longaniza y nopales y queso y tortillas y cecina y longaniza y nopales y queso y tortilla, ¿no? O sea, y de ahí, como que dicen, tradicional son esos güeyes, ¿no?
Ahora, si quieres ya otros estilos, tenemos italiano, tenemos restaurante o tenemos este pendejo que es gourmet, ¿no? Y entonces yo nunca voy a entrar en la parte tradicional, por el aspecto que uno se carga, ¿no? Y por tener un local. ¿Por ser blanco? Por ser blanco. Pues probablemente, no, mira, o al menos no por no estar en un local del lugar ahí y no vender lo que todo mundo vende de cierta manera, ¿no? Porque bueno, yo digo, la cecina, ¿qué tan tradicional es de Atlixco, güey? Porque pues mucha de la traen de Atlimeyaya, güey. Que es el Estado de México, ¿no? Y te mueves los chapulines, la mayor parte de los chapulines de Oaxaca vienen de Puebla. Son de Puebla, güey. La mayoría, por no decir todos ya, ¿no? O sea, y vas a Oaxaca, a los mercados de Oaxaca, y te estás comiendo la carne enchilada que le dicen ellos cecina, y la cecina que le dicen ellos tajajo, o viceversa, digo, para no entrar en desmadre con la gente de Oaxaca. Pero, sí, pues cuando fui a Oaxaca, pues estaba yo en el mismo mercado, o sea, comía, gastronómicamente estaba comiéndome lo mismo, ¿no? Barbacoa, era muy similar el asunto. Entonces, tal vez no sé qué tanto tenga que ver el tema tradición conforme a la situación geográfica, ¿no? Porque de repente la globalización está haciendo que todo México cocine lo mismo. No sé qué tanto puede hacer. Que no se nos olvide algo, Fran. Yo creo que hay algo importante que no hemos pensado. Llevamos con la lucha esta de la cocina tradicional como 30, 40 años. O sea, como en forma, digamos. En los 2000, en el año 2000 para el 2010, que fue como la última parte de la lucha en donde se propuso el tema del patrimonio. Se rechaza una vez y se logra la segunda vez que se hace la propuesta, en donde incluso el mismo Conservatorio de la Cultura Gastronómica conforma la metodología para poder aprobar cocinas patrimonio, o sea, fueron juez y parte. Está bien, la política mexicana sí funciona. 10 años después, 2020, hemos construido justamente algo que es este perfil como tradicional, esta idea mercadológica para poder vender a México. Desde la idea maravillosa esta de ven a comer, en donde todos salíamos vendiendo algo, ¿no? Todos les pedíamos al mundo que vinieran a comer tacos o lo que fuera, en donde salieron, se demostró que había una cocina muy tradicional, folclórica, y luego había esta cocina de cocineros o cocineras de vanguardia, interpretando el pasado, interpretando tradiciones. Pero como que quedamos huérfanos. Es decir, como que después de 10 años de estar haciendo esto, ya hay como cartones, hay como plecas, o como, ¿cómo decirlo? Como moldes, ¿no? Que la gente está empezando a decir o a replicar. Claro. En pleno uso de las condiciones mercadológicas muy válidas, además, para vender. Yo he hecho experimentos tan graves, privados como preparar el mismo una pasta de mole, dividirla en dos, con mis técnicas del sexto sabor, talleres que yo doy en cualquier lado del mundo, y a una parte de los comensales les dije que era mío, y la otra parte de los comensales les dije que era de una señora, y les conté una historia. Bueno, pues el mejor mole era el de la señora. Claro, güey. Y era la misma pasta. Evidentemente ellos no se enteraron nunca, porque al final la intención era revelarlos a ellos, sino también dar como resultado que no necesariamente la cocina mexicana se sostiene en el plato, sino se sostiene en el contexto que contamos y en cómo lo contamos. ¿Cómo te has enfrentado a eso tú? No, pues yo ya aprendí a vivir con eso, ¿no? O sea, a mí, o sea, para muchos de mis comensales, específicamente no los asiduos, sino los que llegan una vez, prueban así, yo no tengo madre, pues, ¿no? O sea, no sé si me explico en ese sentido. O sea, yo no tengo una como mamá. Tu referencia materna tradicional. Claro, claro. Y yo hasta lo he querido manejar así para ya no entrar en esos temas. Porque cuando me dicen, oye, pero tu mamá y tu abuelo, yo no, si ellos ya cocinan a toda madre, ya no te estoy viendo, manito. Ahí está. Ok. ¿Por qué no haces lo que ella hacía? ¿O qué, tu mamá no cocina bien? O sea, como que pareciera que le estoy... No, pareciera que estoy... Negando. Me negando a mi legado por estar en Atlixco y no en Veracruz. ¿No? Por estar en Atlixco... ¿O por qué chingas si estás en Atlixco? ¿Por qué no vendes mariscos, güey? Vende cócteles, vende desayunos jarochos, güey. Vende, ¿no?
una rosa a la tumbada. Y yo, no, pues para eso, pues lárgate a Veracruz y allá cómetelo. Yo es mi pensamiento, ¿no? Pero claro que me he enfrentado a esa parte. Entonces, lo que yo me di cuenta, de una u otra forma, es que cada individuo somos más que el país de donde provenimos, ¿no? No tengo por qué negar que soy mexicano, pues, coño, amo mi país y aquí estoy, y creo que me va a quedar aquí toda mi vida, pero soy más que eso, ¿no? O sea, yo siempre pongo, me gusta mucho manejar ejemplos, ¿no? De que digo, pues a Salvador Dalí lo recordamos más por Salvador Dalí que por español, ¿no? Digo, me hablas de Rembrandt y no me interesa pensar en su país, o sea, ¿sí me explico? Entonces, claro, si finalmente ellos acaban siendo estandartes de su de su nación, pero también dije, y si la tradición está tan desvariada, ¿no? Si la tradición es algo que no se puede interpretar tanto, pues quién sabe, tal vez en tres generaciones todos los que estemos pensando como de alguna manera, pues vamos a acabar siendo tradición también, ¿no? O sea, la gastronomía, o sea, ¿qué tanto va a aguantar la cecina cuatro generaciones más, ¿no? Y si no me gusta a mí tanto, pues chinga, pues la dejo de ocupar, ¿no? O la ocupo de otra manera, no sé. Porque de que me he enfrentado a eso y yo no he querido, porque yo siempre he dicho, pues es que si me meto al mundo de la cocina tradición o pseudo tradición, es meterme al callejón de Sansón a las patadas, o sea, voy a perder por muchos. Por default, por default. Sí, claro, güey, porque, cabrón, es como quererte agarrar a madras con un boxeador, güey. Traen más experiencia y colmillo que tú, ¿no? No importa cuánto peses, güey. O se ven mejor que tú. Y en ese sentido, es que ese es el tema, güey. ¿Qué piensas de los cocineros tradicionales? Depende de cuál, ¿no? Como fenómeno, no como personalización. Es decir, cualquier persona puede ser cocinera tradicional, es decir, cualquier persona puede estar considerada como una cocinera tradicional. No, definitivamente la respuesta a esa es muy clara y es no. No puede ser así. No cualquier mujer mexicana puede ser cocinera tradicional. Creo que tiene que haber pues algo que lo medio escude, que sea un cierto número de recetas, por ejemplo, de tres generaciones, ¿no? Que se puedan, ¿Pero quién comprueba cuántas generaciones? Ya sé, ya sé, ya ¿las sé. ¿Las abuelas muertas? Pero mira, mínimo tendríamos que tener un, como tú dices, un juez y parte, ¿no? Ella tendrá que decir, bueno, ¿sabes qué? Si yo le quiero entrar a este mundo de cocina tradicional, estos son mis platillos, ¿no? Y de repente una persona que ya siendo como muy metódico, diciendo, bueno, a ver, ¿qué ingredientes estás ocupando? ¿Son de la zona? Si no, ¿por qué los ocupas? ¿Por qué chinga tu abuela está ocupando achiote en pasta, güey? ¿No? Para un plato de, no sé, cabrón, de guerrero. No mames, o sea, esto no es, ¿no? Y entonces ahí muy fácil. ¿Sabes qué pasa? Que sí vamos a entrar en quién sí, quién no, pero sí vas a quitar de tajo más del 50% de las cocineras tradicionales actuales, ¿eh? O sea, vamos a tener debate con el 40%, pero con otras las da, mames, las dos dices, güey, mija, tú ayer vendías sabón, güey, o sea, no mames, sí, no. Ahora resulta que maestra. Sí, no mames. Sí. Lo que sea. Sí, o sea, yo lo digo, neta, ¿cómo puedes evaluar esa parte y ser Y ponerlo así como, ellas son cocineras tradicionales. Si lo vas a hacer de viva voz en tu restaurante o en tu puesto, va, adelante, ¿no? Pero si se va a hacer un boom tan fuerte como el de ahorita, donde vamos a tener el boom de las cocineras tradicionales, como en algún momento fue el de los chefs de cocina mexicana contemporánea, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, ¿este güey es cocina mexicana contemporánea, sí o no? Claro que entrábamos en un debate, porque yo por ejemplo, si veía unas carnitas de pato, yo decía, puta, güey, ¿y si le pones confit, no? Y entonces ya no, o sea, y el pato viene de Canadá, pues no tienes nada de contemporáneo, tienes todo, pero de mexicano no tienes mucho, ¿no? O sea, habría que como que empezar a hacer ese despulgue, ¿no? De lo que sí y lo que no es, ¿no? Tu cocina en ese sentido es una cocina de Atlixco. Por ingrediente. Sí, por ingrediente, ¿no? No por tradición, tal vez. En cuanto a métodos, ¿no? En cuanto, sí, es que es un desmadre, eso es un puto desmadre. ¿Por qué? Porque si bien sí hago un guasmole, ¿no? Y el guasmole que hago, que es un platillo
tradicional atlixquense, ve tú chingados a saber de qué generación, yo no soy de aquí, ese me lo enseñó Jess, que es con la que llevo cocinando 3 años, y que se lo enseñó a sí mismo su suegra, que a su mismo, ¿no? Ese es el que servimos, pero a mí me vale madre si le pongo carnero, ¿no? Porque conozco a alguien que produce carnero aquí, y el cerdo de repente se me hizo medio, y no lo quise ocupar, y metí carnero al guasmol. Entonces, ¿qué tan tradicionales? No sé, pero de qué es guaje de árboles de aquí, ¿no? De qué es jitomate, de la zona y todo ese tema, que sí hago esa labor de ir al mercado, no al Benito Juárez, sino al tianguis de los martes y los sábados, que tiene innumerables generaciones de ocuparse, y que sigo buscando a esas personas que hacen que tienen sus ingredientes en sus terrenos. Esa parte creo que sí es tradicional, y ese porcentaje de tradición, pues sí se ve trasladado a mi cocina, evidentemente, ¿no? Sí respeto la temporalidad de los productos, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un postre que ya lo hablé con 4 o 5 atlixquenses y no me contestaron nada, pero se emputaron conmigo. Se llama la jeripa, ¿no? No sé si lo has probado en algún momento, ¿no? Es una natilla de harina de arroz, pero de arroz comprado, de ¿no? Lleva colorante rosa, por tradición. Okay. Y lleva esencia de azahar, y lleva ajonjolí arriba, ¿no? Son básicamente esos 5 ingredientes junto con el azúcar, ¿no? Y yo, ¿por qué esto es de aquí, güey? ¿Por qué esto es tradición de aquí? Porque dice, y viene en madrecitas de barro. Le digo, güey, ni el barro es de aquí, el barro es de Michoacán, ¿no? Este barro específico, el que me enseñaron, con la persona que estaba discutiendo, se lo dije, este barro es de Michoacán. La harina de arroz, vamos a saber de dónde se te ocurrió que era de aquí, pero aquí, en mi restaurante yo no tengo arroz, porque aquí no se produce arroz. Y dentro de mi kilómetro cero, que son 30, yo dije, pues, si puedo cocinar sin arroz, pues chingue su madre, pues no cocino arroz, ¿no? Y de repente me salen con que la harina industrializada de arroz ya es tradición de Atlixco, colorante. Yo le dije, güey, ¿no será que lo pintaban con pitaya? Ah, porque una vez yo hice mi versioncilla de esa madre y lo pinté con pitaya, y me dice un güey de Atlixco, pero pues ¿cómo con pitaya, güey? Le dije, güey, pues ¿cómo con colorante, cabrón? O sea, pues no, es, güey, digo, si ya vamos a hacer chingaderas, pues vamos a hacerlas con pasión, ¿no? Sí, esta vez la gente se indignó, me está diciendo Ceci, ¿no? El día que le pusimos color de la pitaya a la jeripa, la gente se me... ¿Cómo, güey? Es que esto ahora le cambia el sabor. Le digo, güey, el sabor era esencia de azahar, era colonia Sanborns, güey. Esta madre, ¿no? O sea, no saben por qué. Porque yo le dije, bueno, finalmente el azahar que viene del naranjo, pues aquí ni siquiera se produce naranjas. Porque yo lo que decía es que ni siquiera es como para decir que una receta de hace 3 o 4 generaciones cambiara al punto en el que tuviéramos que industrializarnos, ¿no? Si me dijera, ¿sabes qué? Mira, aquí está donde dice que antes se hacía arroz aquí está donde dice que había naranjos, ¿no? Esta era con lo que pintaba, no sé, vamos a imaginarnos, antes la grana cochinilla se traía para acá y con... Coño, no es nada, güey. No es, o sea, nadie sabe por qué, y evidentemente como no sabe chida, la neta, a mí, yo la probé y no me gustó para nada, es una natilla con la esencia de azahar y ajonjolí. Pues ni siquiera es tan famosa ya. Y de repente dicen, es que se está perdiendo la tradición en Atlixco porque la gente no consume jeripa. Imagínate el desmadre que la palabra tradición significa en esa aseveración, ¿no? Que un cabrón diga, la tradición en Atlixco se está perdiendo porque alguien no va a la tienda o al supermercado, compra 3 ingredientes y los junta de una manera insulsa. Cabrón, o sea... Sí, eso es tradición. Me pasará lo mismo con las sabritas, seguramente. Con las maruchan preparadas. Por ejemplo, en unos 100 años diremos, es que se está acabando la tradición de que los estudiantes de universidad que tienen que comer con 10 pesos para 15 días y lo demás gastárselo en alcohol, pues evidentemente hay que se pierda la tradición de desayunar. ¿Dónde quedó la bonita tradición de chingarse una maruchan en pleno jueves, ¿no? Para que el viernes pueda salir a tomar.
Ahora, yo creo que sí, que se puede volver a tradición eso, pues sí. Claro, sí, claro, es una repetición y una popularización de un uso, es decir, de un hábito que al final, de un uso que es un hábito y después de un hábito se populariza, se democratiza, es decir, se cuela hasta el fondo más grande de la sociedad y termina siendo parte indisoluble de ella. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Acabas de decir algo bien clave, porque ¿Qué tanto el hipster contemporáneo que va a todos los pueblos mágicos empieza a hacer esa coladera, ¿no? De decir, esto es tradición, güey. Porque obviamente, cabrón, si de los... ¿Cuántos pueblos mágicos son? ¿Ciento qué? 120. No sé. ¿Pueblos mágicos? Una madrecita. No sé, pero ya le daban pueblo mágico a Jalapa, güey. A quien fuera, güey. Bueno, una Jalapa, punto. Pero era una ciudad capital, güey. Pero los códigos al final del sexenio de Peña Nieto fueron ya una rábana. Eso era. Además, ojo, otra cosa, para toda la gente que nos está viendo. Seguramente tú lo sabes, Fran. La comisión esta que tenían para los pueblos mágicos, que era el Consejo de Promoción Turística, en realidad les otorgaba a los municipios una lana a fondo perdido. Es decir, tú te inscribías y no tenías que volver a registrar o al menos demostrar en qué te gastaste ese dinero. Entonces, los secretarios de turismo o oficinas de promoción turística de cada municipio, ejemplo, en Puebla, Chignahuapan, Zacatlán de las Manzanas, Huauchinango y demás, pues lo, no ellos solamente, no sino ellos muchos solamente, otros sino en muchos Oaxaca, un montón de la lo vieron como uno de los mejores ganchos para poder sacar presupuesto gratis, güey. Es que era una lana preciosa. Y es que no andemos tanto en este tema de Pueblo Mágico porque se nos va a salir la gastronomía, pero sí va a ser bien cabrón porque se suponía que en un principio tenías que tener una razón única que hiciera que tu pueblo fuera diferente al de los demás, güey. Y ahora resulta que vas a 10 pueblos mágicos y estás viendo el mismo pinche zócalo y comiéndote las mismas pinches enchiladas rojas y verdes con pollo, güey. ¿No? O las mismas hamburguesas en la noche o el mismo formatito de turismo que finalmente va a entrar así. Y el mismo pinche bar que toca un rock de los 80s y 90s, y te empieza. O sea, es la misma. Diste un punto clave. Fuimos. Que está bien. Y que puede ser tradición. Pero no sé si sea tradición en el lugar, güey. Exacto, porque si es un rock de los 90, güey, ahí nos está marcando la clave. Son 30 años, güey. ¿Qué 30 años son tradición? Pues, güey, para mí, ya casi, güey, me siento ya anciano cuando escucho eso en un bar. Sí, claro, pero... Me siento anciano cuando los demás lo están cantando. Como tú en tu caso, que somos más contemporáneos, pero con lo de la mesa de al lado, güey, que tiene como 15 años, lo ven como old. Sí, a huevo, ¿no? Pues eso ya me preocupa. O que la banda que tiene 20 años más que yo, se sabe la letra mejor que yo, güey. Eso ya es decadente. Hay una cosa importante que tocaste, el comensal. Que yo creo que es un tema que para las cocinas que se catalogan en los extremos, ¿no? La tradición o el más innovador. Para mí, tú servirías en un formato de 3 estrellas Michelin, güey, porque al final tengo yo que desplazarme a Atlixco para comer o cocinar contigo. Eso es así, pues, ¿no? Los comensales han cambiado. El comensal ha evolucionado. El comensal está más dispuesto o está más vendido. No, o también es una imagen, también es una... En cuanto a algo global y respetando a todas las personas que se desplazan, creo que sí es un tema de moda, evidentemente, ¿no? O sea, creo que cometemos mucho en México ese error, ¿no? Que decimos, a ver, los pueblos están perdidos, güey, ¿no? En algún momento cuando se forjó la idea del pueblo mágico, dijeron, hay cocineras tradicionales reales, hay tradiciones reales, ¿no? Hay un tema folclore en cada pueblito al que voy. Y alguien se le ocurrió la idea de decir, cabrón, yo he ido a 40 pueblos mágicos, 40 pueblos que hay magia en ellos, que he comido delicioso, que he comido diferente. ¡Pum! Sale la idea del pueblo mágico y de volada todo se hegemonizó. Y dejó de ser lo que debía de ser, ¿no? Yo sí he dicho, a ver,
¿Por qué hablamos en por qué en Atlixco ningún y lo he platicado con mucha banda de aquí, ¿no? Porque bueno, gracias, me llevo con muchos de aquí. Me dicen, es que yo no sé por qué ningún restaurante aquí te ofrece el alache, ¿no? ¿Por qué ninguno te ofrece, bueno, X, cualquier producto atlixquen, o sea, que dices, pues que mi abuela comía, ¿no? ¿Por qué nadie vende chirimoya? ¿Por qué nadie vende cabrón, los frijoles rotos, por qué no venden los navegantes, nopales navegantes, que son platillos que realmente se hacían aquí? Y que se suponía que al estar perdidos, el título de pueblo mágico, esa moda de la que todos somos víctimas, esa mercadotecnia, sí, exactamente, ¿cómo? Exactamente, la víctima que era el que nadie conoce en mi cocina tradicional, pum, ven que están llegando cascada de turistas nacionales e internacionales con foto en mano, con Instagram dispuesto. Dicen, chingue su madre, güey. No le gustaron los nopales navegantes. Quítamelos y ponme los pinches chilaquiles. Yo lo que necesito es vender. ¿Y cuánta gente no hizo eso? Y al rato dice, no, a ver, es que yo soy una cocinera tradicional. Regresando al tema de la cocinera tradicional, ¿no? Yo sí soy una cocinera tradicional, pero pues nadie me está comprando mi atole, ¿no? Que yo hago con mi nixtamal, ¿no? Se vende más el de maicena. Chingue su madre, güey. Mete el de nuez, güey. Mete lo que sea que tengas que meter, ¿no? O dicen, una persona de un pueblo mágico, que no voy a decir cuál, porque lo vamos a... Me dijo, es que aquí realmente no hay tradiciones gastronómicas. Entonces, se me está ocurriendo, me dice, hacer el festival del atole. Y que haya atole de maracuyá, atole de no sé qué puto. Digo, a ver, güey, pues si no hay, no hay, mamacita, ¿no? O sea, pues si no hay, no hay, ¿qué le vamos a hacer? Y digo, ¿el atole es de aquí? O bueno, ¿de alguna manera tú puedes justificar tu feria del atole? No, dice, es que a mí me gusta un chingo el atole. Y ay, coño. A mí hay una frase muy utilizada también por las oficinas de turismo, por las presidencias municipales. Es de hay que encontrarle la identidad gastronómica a X lugar. Ajá. Encontrarlo. Es como si lo compraras no en crearla, la tienda, ¿no? Pero no crearla. Más bien, estudiarla, güey. Y hay otra cosa también. Si no tienes, no tienes. Punto. Ahora, a lo mejor eres un pueblo que fue fundado hace 70 años, güey. Quieres encontrarle y darle razones inventadas para que justamente cumplan el formato que te exige ciertos cánones gubernamentales y luego comerciales. Y en ese sentido terminas prostituyendo tu propia identidad, imponiéndote un vestido que no te toca, poniéndote una luz que no te corresponde. Pero me surge una duda aquí, fíjate, me surge una duda aquí. ¿Qué pasa cuando lo hacen y funciona? Pero funciona comercialmente hablando. Es la ley de la oferta y la demanda. Pero te tengo un ejemplo aquí, el baile de la piña de Tuxtepec. Cabrón, está padrísimo, güey. ¿No? Y ese lo crearon porque no tenían. Y hoy es casi el más famoso de Oaxaca. Y está y te lo digo así, a mí me... O sea, yo cuando fui a la Guelaguetza me encantó y fue cuando todo el mundo se paró y dices, puta, y casi... O sea, realmente fue el que la gente más conoce. No voy a decir ni siquiera que el mejor. Vaya, yo te voy a poner un ejemplo como analogía. Ajá. ¿Qué es lo que más recuerdas de la bandera de México? Pues el escudo, que es lo que le hace es lo que le hace la más hermosa del mundo. La da distinción, punto. No me voy a meter en si es buena o mala, a mí me encanta también. Pero lo que tú recuerdas de esa bandera es el escudo nacional. ¿No? ¿No? No es que sean creadas las cosas. Esto no es de bueno, el mole no se creó en un convento en Puebla. No nacieron las cosas por accidente. Esto es un asunto cultural, un proceso, esto es Darwin. Y nada más para hacerlo tanto, un poquito más complicado, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si tú tienes unas condiciones culturales que te permiten estructurar cosas, en alguna generación tienes que comenzar a tomar decisiones para poder justamente ordenarlas y tal vez exponenciarlas o utilizarlas a favor de tu preservación cultural. ¿A qué me refiero? En el caso del baile de Suna, vamos a generar aquí en esta región algo que hemos visto y nos queremos destacar frente al resto de las regiones que también están bailando.
un maestro se involucra, la Casa de Cultura, los bailarines, bla, 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 bla. Pero pasó lo mismo con los chiles en nogada en Puebla. O sea, es que esto no es que sea un invento, pero es que la leyenda esta creacionista de que se los dieron para Agustín Iturbide me parece lo más estúpido del planeta Tierra, por una sencilla razón. No, perdón, pero me parece un mito fundacional tan exactamente a la par como la de que el hombre se creó el sexto día y la mujer salió de una costilla. Y te voy a contar una más, güey. Yo llegando aquí a Atlixco, me contaron que realmente el primer chile en nogada se hizo aquí en Atlixco. Le dije, no, sí, bueno, güey. Sí, bueno. Y también se sirvió la primera tortilla, güey. Es que... Sí, güey, está, dices, no, seas mamón. Pero ahí te va, pero ahí te va. Ahí te va, ahí te va. Que son decisiones que sí tienen que ver con protección de tradiciones, con un pensamiento ético y una actitud ética respecto al pasado, al presente y al futuro. Que fue en por ahí de hace 10 años, 10, 12 años, que Canirac organiza una serie de festivales en diferentes ciudades de Puebla. Una de ellas fue en Huauchinango, en donde lo que buscaban era empezar a convocar a todos los productores o elaboradores de chiles en nogada y empezar a ponerle estructura. Y entonces, por ahí de eso, 10, 11 años, sacaron un código básico para entender el chile en nogada de la ciudad de Puebla. Con reglas. Se sirve con este tipo de ingredientes, de esta manera. Estas son las frutas que lleva, estas son las verduras que tiene, estas son las maneras de cocción, esta es la temporalidad aceptada por los que estamos haciendo la regla. Es decir, fue el gran esfuerzo para poder organizar una tradición y contestarle de manera muy educada y puntual a los chilangos que decían que pues, por obvias razones, por ser por hacer más chiles en nogada la temporada, porque hay más gente en Ciudad de México, mercadotecnia y más todo, decían que tenían la verdad. Y entonces se ponían a competir. ¿Va capeado o no va capeado? ¿Va sin fruta o no sin fruta? No sé qué. Tan, tan. Miren, y a partir de ese entonces, el chile en nogada de la ciudad de Puebla, servido en Puebla, tiene estas condiciones. Que se pueden mover, por supuesto. Que las podemos repensar. Ah, pues que yo lo muevo. Yo cada año lo cambio, güey. Entonces, sí. Sí, pero me explico. Si tú quisieras meterte a la celebración de la temporada bajo las condiciones de la ciudad de Puebla, pero como no estás en la ciudad de Puebla, puedes seguir estos márgenes o no. Ya está. Sí, claro. Tu necesidad a lo mejor sería, vamos a ver cuál era o es el chile en nogada de Atlixco para interpretarlo y luego ponerlo aquí. Claro, claro. En un menú más contemporáneo o en un servicio más contemporáneo. Sí, sí, sí. A mí me parece que esos son los esfuerzos organizados para ir dejando, insisto, de manera ética, puntos de inflexión en las tradiciones en México. Porque al menos los poblanos ya tendrán una referencia para decir, no, miren, para servirlo hacia nosotros. Fue un sistema de protección, porque para los que servían en Canirac, estaban los que se quejaban, la noria y el modelo de los poblanos, se quejaban de los 8 mil millones de puestos que abrían las puertas y se hacían un muy buen agosto. Sí, claro. Con base en esta tradición y que la necesidad es brutal de comer chile en nogada en estas fechas. Sí, sí, sí. Imagínate hacerlo con el mole. Sí, a huevo. No mames, nos volvemos locos, güey. Muy locos, muy locos. Sí. Nos faltan dos minutos, Fran. Carnal. Vamos a cortar y sí, regresamos unos 15 minutitos más para cerrar. ¿Te parece? Para hablar de Vika. Simón, ya está. Ya estás. Le cuello a un cabrito, vivo para servir chimichangas. ¿Qué? ¿Sí? ¿Si me ha visto o no me ha visto? No. Bueno, no importa. Que le dimos en la madre a un cabrito, sí. Sí, que la última conversación grande que tuvimos en este formato fue justo en el restaurante, en medio de una caguama en la noche y al otro día matar un cabrito. Sí, sí, sí. Bueno, ya no era cabrito, era una cabra ya muy grande, güey. Ya era un cabrón bien hecho. Muy bien hecho. Estaba yo dando una introducción para esta última parte, Fran, porque al final... Lo que me interesa es cómo cerrar el tema respecto a la tradición y la innovación.
Planteamos tú una pseudo-tradición, ya aclaramos que no es un planteamiento de que exista o no exista, sino más bien cómo se está manejando en términos mercadológicos, comerciales, finalmente, válido desde el punto de vista empresarial, capitalista, poco ético desde el punto de vista cultural, me parece, pero que estar en un espacio como el de Atlixco, que te da a boca llena el producto, ¿no? Tremenda cantidad de frijoles, maíz, producto ya terminado, pulque, temas con agave, temas con magueyes, tamales. Pues, es decir, es un universo disponible para ti llevarlo a creatividad. ¿Cuál es el proceso que utilizas para poder interpretar esto que tienes en Atlixco y llevarlo a una cocina de Vica? Ok, pues mira, lo que yo me quise comprobar primeramente es que era posible, ¿no? El proyecto nació de la voluntad de hacer algo único en ese sentido. Por eso es que no estoy en Veracruz, por eso es que no quise decir regreso a mi terruño, ¿no? Más bien voy a regresar al terruño de alguien más o de alguien es más y voy a hacer con mi propia interpretación de Jarocho, hacer lo que yo piense y abandonando un poco ambos estilos, ¿no? Porque realmente no hay una cocina, no hay tanta influencia veracruzana en lo que yo hago tampoco ahí, porque gracias a Dios el terruño en el que estoy no me lo permite tanto. Lo que hago es buscar que sea lo más cercano al ingrediente. Por eso es que esto que dijiste de matar al cabrón en cuestión para hacerlo chimichanga es lo que practicamos demasiado, ¿no? Intento pescar yo la trucha. Hemos sacrificado varios animales ahí que nos llegan de primera mano, conocer lo más posible a la persona que trabaja con el animal vivo, ¿no? Y me encanta, digo, tal vez suene esto ya muy romántico, pero me encanta conocer al cabrón que cría el animal y ver cómo es él, ¿no? Si es un cabrón que me dice, tú dime cuántos lechones quieres y para cuándo te los consigo, yo lo mando a chingar a su madre, ¿no? No suelo trabajar con gente así porque no me interesa ser yo quien desee el ingrediente, ¿no? Me gusta como que el ingrediente esté ahí, ¿no? A veces hay productos que he tardado un año en decidir ocupar porque están a bocajarro en el mercado y digo, puta, güey, pues es que ¿qué hago con él? Y digo, no, pues nada, nos animamos a ocuparlo. Básicamente eso es lo que hacemos en el... intentando modificarlo lo menos posible. Sonará un poco a discurso, ¿no? También diferente, pero ¿no? Pero lo es. Sí, de decir, vamos a intentar cambiarlo lo menos posible. No me enfoco tanto en el tema montaje, sí en el tema sabor, sí en el tema cómo lo... interpretación del ingrediente, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, los helados que manejamos, que son de un ingrediente todos, ¿no? O sea, agarro la pulpa en su punto exacto de maduración, congelamos la pulpa y luego la procesamos y hacemos un helado de un ingrediente que es siempre nuestro prepostre en el menú de degustación. Y bueno, sobre eso estamos. Pero hay de todo. O sea, yo siempre he dicho, pues es que no... Siempre y cuando no haya ingredientes de allá. Mi sueño es realmente que en algún momento todos, y digo todos mis ingredientes sean de 30 kilómetros de redonda, ¿no? O sea, que no hay aceite, pues no freímos, ¿no? Que no hay que quiero vinagre, pues avinagramos, ¿no? Y de toda esta parte, el tiempo no me lo ha permitido todavía mucho, pero esa es la principal intención. ¿Qué tanto, Fran, esta búsqueda de la esencia, de la pureza, es frustrante? Es súper frustrante, man. No, es plantearte preguntas, es esta conversación de una hora, pero 24/7, no acabas, o sea, no mames. Digo, yo lo sé, pero me gustaría dejarte este mundo, porque evidentemente... No seas cabrón, ¿sabes qué pasa? Además, hay que aceptar que es imposible. Sí, no, porque tendrías que ser dueño de la verdad y una máquina del tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sí estamos haciendo ya aquí de manera muy puntual es que todos mis platos son alfareros de la región, ¿no? Pero al mismo tiempo, esos mismos alfareros procuran siempre tener su... O sea, hay otra interpretación de, ¿no? Si el producto, si el color cobalto tan tradicional en la talavera poblana, cabrón, esa madre es un mineral importado, ¿no? Y yo cuando me enteré, me fui para atrás, güey. Dije, ¿cómo? Sí,
O sea, el cobalto no se da aquí en México, ¿no? Como es un chingo de minerales para darle color a las cosas. Y entonces yo dije, bueno, ya chingue las madres, no me voy a meter en temas de alfarería, pero sí, al menos que la tierra sea de aquí. Porque hay alfareros que traen tierras de otros lados, hasta de otros países. Países, Y países. son considerados tradicionales. Y entonces, bueno, Es que en ese yo. sentido, Fran, ¿no te has puesto la pregunta frente a ti en términos de identidad y de esencia y un poco teoría del caos? Que siguiendo tu misma línea y tu estructura existencialista, ni siquiera ni tú siquiera tendrías tú que estar tendrías que estar cocinando. cocinando. No, 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 claro. O Sí, sea, es que de hecho, sí, por supuesto. Ahora, ¿qué es lo que yo hice para justificar mi propia, esa pregunta que me estás pero lo has haciendo? tenido, o ¿Lo has sea, tenido? no te ha dado. ¿Te ha Y dado? a mí, esa es la Sí, pregunta eso que siempre te he sí. querido hacer, así de más, güey, Yo ¿cómo digo, me ¿qué doy cuenta chingados que hago en aquí algún si no soy momento de aquí? Sí. exacto, Exacto, tú vas a. mismo Tú vas a tu mismo vas a tu misma misma. Y vara, te va a vara, te va a terminar terminar pegando, güey, a ti pegando, güey. mismo? No, porque bueno, mira, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que sí puedes llegar a un lugar, pero te tienes que adecuar a él. Yo siempre he dicho, malo que yo estuviera haciendo antojitos veracruzanos y estuviera trayéndome marisco de quién sabe dónde. Porque te lo estoy dando en la madre a la tierra de aquí y al productor de aquí, ¿no? Creo que puede ser hasta a modo de ejemplo, de lo poco humilde que puedo decir ser con esta frase, es ser un ejemplo para que los demás personas que nos movemos de donde somos. O sea, cabrón, yo me puedo mover a donde yo quiera, pero si me la paso mame y mame y mame diciendo Veracruz es mejor, Veracruz es mejor, Veracruz es mejor, es una atliscense me va a decir, güey, pues lárgate de aquí, ¿no? Pero sí, pero ninguna atliscense me lo ha querido o podido al menos decir, porque digo, pues ocupo los ingredientes que tú no ocupas. No te De gusta pronto que eres se más de usan. ahí Más de ahí que que de de Veracruz. Veracruz. Exactamente, ¿no? O sea, la banda me dice, ¿qué son las cacamas? Le digo, güey, no, no sé cómo llevas 30 años aquí si las cacamas te brincan en el hocico cuando caminas por el mercado. ¿No? O sea, que me digan, no sé qué, o sea, no, no, no tengo idea qué es el muitle, ¿no? O cómo le hiciste para conseguir ese color rojo del betabel. Yo, no, 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 del muitle. ¿Pero qué es eso? No, pues hermano, o sea, ¿cuánto tiempo llevamos en... Entonces, no es como una competencia contra ningún atlixquense, desde luego, pero ningún atlixquense, yo creo al menos, me podría decir, estás haciendo algo malo aquí, ¿no? Estás llegando a enriquecer. Si hay un tema de inmigración, por muy cercana que sea, ¿no? Aunque sea del mismo país, pero sí estoy llegando a un lugar donde yo no pertenecía y creo que ahora me puedo convencer o autoconvencer de decir, va, como el color cobalto de la talavera, na, yo no Pero creo y que haya luego lugar viene donde otra voy, ¿no? cosa Otra cosa. que está bien Está bien divertido, Fran. divertido, Fran. Sí. En términos En términos existenciales, existenciales. tu Tu presencia está presencia está formulando una formulando nueva una nueva perspectiva de lo de perspectiva de lo de Atlixco. Atlixco. Ojalá, Es ¿no? que eso Es es, que ojalá, finalmente güey. esta Esta inmigración que tú inmigración estás, de la que hablas y que me parece me válida y parece válida además, y además. hay que de verdad Hay que de verdad ponerla en ponerla en contexto y contexto, sí, ponerla y ponerla y decirla, que decirla, eso lo que eso hacemos lo todo el hacemos todo tiempo. el tiempo. Y Claro, entonces güey, al porque al final final estas estas purezas y estos purezas y como estos como cuadros cuadros demasiado demasiado estrictos en los que estrictos si en es los de que sí es de aquí y si no lo aquí y hace si no lo así, hace así. y es Y es entre, ahora, entre más, entre dicen por más, ahí que entre dicen por ahí más que uno entre más aprieta uno el aprieta puño el en puño en términos términos de lo de lo rígido que rígido es, que es, no te estás no dando te estás cuenta que dando todo cuenta se que te todo está se te saliendo está por los saliendo por dedos, los güey. dedos, Y en realidad y en adentro realidad no te adentro queda no te nada, queda güey. Y nada, eso güey. es Y eso muchas es veces la muchas veces cocina la cocina mexicana. mexicana. Sí, ahora, yo creo que mucho tiene que ver con las formas, ¿no? O sea, porque yo ojalá, de verdad te lo digo, ojalá yo pueda cambiar la interpretación de la gastronomía tlixquense, pero de una manera positiva. ¿No? No sé quién chingado se le ocurrió cambiar la gastronomía atlixquense a una harina de arroz con colorante rosa, güey, pero que me disculpen, pero Con yo la creo que misma ahí con libertad la que tú madre, libertad tuviste. que tú tuviste. Sí, pero Es que creo al que con la final, con el, pero que pero con menor responsabilidad tal ah, vez, bueno, ¿no? eso no lo No, eso sabemos. no lo sabemos. Pero Bueno, seguramente pero no. habría seguramente no, Porque si en ¿no? O ese sea, sentido, a porque lo si en mejor ese llegara sentido a lo dentro mejor de dos llegara dentro de generaciones dos un generaciones atlixquense, un o un hijo tuyo, atlixquense, o o un un nieto hijo tuyo, tuyo, o o un hijo alguien tuyo, que o venga, no alguien sé, que de venga, no sé, Oaxaca de o Oaxaca o de Tampico, de güey. Sonora, sí. Ah, ándale, sí, el Ah, mándale, extremo, sí, el de extremo, güey, Tijuana, de güey, ¿no? Tijuana, A güey, ¿no? Atlixco. A A Atlixco, hacer una a cocina, hacer una pues cocina, serán pues sus ojos serán del sus Valle de ojos del Guadalupe Valle de o de la Guadalupe o construcción de la de la cocina construcción de de la Tijuana o de la cocina zona, tijuana o de la que zona, van a ir que van filtrando a ir lo que tú filtrando habrás lo que tú dejado ahí. habrás dejado ahí. Sí, Y claro. eso es Y el eso primer es el gran primer gran factor factor que yo creo que le da que yo creo que le da relevancia, relevancia, sustancia sustancia y lo hace y lo hace divertido al divertido fenómeno al fenómeno gastronómico, güey, gastronómico, güey, que que está está vivo, está en vivo, está en movimiento. movimiento.
Pero algo, hay cosas irrenunciables. ¿Y cuáles son esas? Que es el tema. Yo creo que el tema va a la ética, ¿no? Que también interpretable, pero al menos aplicada. Creo que tenemos que tener moral, creo que tenemos que tener ética, creo que tenemos que no engañarnos a nosotros mismos. Una cosa es que yo me equivoque y diga, puta, yo creí que estaba haciendo cocina de tradición y me doy cuenta que no. Otra cosa es que me está haciendo pendejo para vender. Sí. ¿No? Yo creo que ahí es donde podría estar la clave, ¿no? Porque conozco gente que sabe evidentemente mucho más que yo del tema de la palabra tradición. Eres un ejemplo muy claro, pero hay gente que realmente se han enfocado mucho en esa palabra, pero creo que la clave aquí estaría en eso. Yo siempre les he dicho, pues si yo ocupo en un platillo el 100% ingredientes cosechados aquí por más de 3 generaciones, pues yo tendría que ser tradicional, aunque mi técnica no lo fuese. ¿No? Eso ya son como, esas son preguntas existenciales. Pero yo lo hago en el restaurante, ¿no? Yo aplico, yo hago platillos tal vez muy pequeños, de no todos, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Hago un platillo muy pequeño con 8 o 10 ingredientes locales, para los cuales hago una mayonesa, y digo, pues cabrón, mi mayonesa en términos reales sería más tradicional que una McCormick que le pones a un elote blanco, güey. ¿Quién puede? Habría ahí un tema, ¿no? Si yo estoy ocupando un maíz endémico rojo, pequeñito, mucho más cercano. Estoy ocupando con una emulsión, cabrón, pero es una receta francesa, es un método francés, y ningún mexicano de los que, ni el que vende elotes, ni el que se come el elote con mayonesa, yo siempre lo he dicho, saben hacer la mayonesa. Ni la quieren saber hacer porque van a decir que no es mexicana, güey. Pero si no comes elotes en la calle, no eres mexicano porque... ¿Sí me explico? Creo que la pregunta que hace Rafa también está muy 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 cañona, ¿no? Sí, o sea, justo a eso iba. A ver, mira, yo creo ver, que... Una de las cosas respondiéndole aquí a Rafa, yo no creo que sea... Yo creo que sí sería ético, pero tal vez yo no lo haría. ¿No? Esa es mi perspectiva ya de cocina, ¿no? Ya no está en el sentido okay. de eso ya personal, sí. Claro, personal, pero si yo tengo mi cariño por mi país y quiero presumirlo en otros lados, por supuesto que es válido, güey, porque pero ahí te va, alguna respuesta no está necesariamente en la cocina de primera instancia y luego sí. Porque esa es una pregunta que me hice yo en España, güey. ¿Cuáles son los límites que tengo? Porque para tener ética debes de tener ciertos limitantes filosóficos una vez más, ¿no? Claro. Que te digan, la interpretación está, esto es lo bueno y esto es lo malo. Este es el bien, este es el mal, este es lo acertado, este es el error. En términos morales o existenciales, al menos esas limitantes o esa estructura te permite saber para dónde hacerte, ¿no? Sí, claro. Pero si en términos gastronómicos, culinarios puntuales, es decir, de ejecución de un plato, no tengo idea la diferencia, no nos metamos a moles ni madres más complejas, no tengo idea la diferencia entre una salsa verde con aguacate y un guacamole con salsa verde como base, sí hay un problema. Sí. Porque entonces, no es que yo sea poco ético, sino soy... Pero luego viene la siguiente pregunta, querido amigo. El desconocimiento de la regla no exime de su cumplimiento. Pero entonces viene el meollo del asunto en México. ¿Dónde están esas reglas? ¿Quién las pone? ¿Por qué tendríamos que creerle a la señora que tiene 30 años, que a lo mejor 30 años cocinando, o 40, o 50, o 70, y una vez... en la casa, en su casa, resulta que se acabó el aguacate y entonces para inflar el guacamole le puso salsa verde. Sí, yo creo ¿me explico? El galimatías es un laberinto. Mira, ¿qué es lo que intenta uno hacer? Para mí la respuesta es técnica, ¿eh? Okay. Sí, porque los márgenes de ética para los cocineros franceses son sus técnicas. Claro.
El problema, insisto, el hueco que existe en México, este agujero negro, que es que no hay estas limitantes técnicas. A mí, yo me dedico a ello con el tema del sexto sabor, güey. Digo, bueno, ¿y dónde va a estar el error? Pues en el error, en la misma regla que yo planteo. Y luego, entonces, si la regla me sofoca, pues ni pedo, güey. Voy a ver cómo me la salto. O cómo la cumplo. Sí, sí, sí. Porque aparte, imagínate, ¿no? O sea, vaya, puedes aplicar una técnica de lo mejor posible y va a llegar cualquier persona y te va a decir, mi mamá lo hace mejor. Que ese es el problema, güey. O sea, estamos regresando a lo mismo claro, al principio. Claro, claro. Y entonces, ese es el círculo vicioso, que al menos desde mi visión, se rompe con la estructura técnica y aceptar que hay errores, fallas y engaños en la cocina mexicana. Y desde tu visión, igualmente, que se oigan, a ver, ¿por qué tendría yo que estar respetando una tradición de un postre, su pseudo postre, un supuesto postre que es tradicional, güey, cuando se pone colorante y te quejas de mí que yo lo estoy haciendo con un colorante natural, que sí se da aquí? Y no hay nadie que me haya podido explicar por qué, por qué están esos ingredientes en ese postre, ¿no? O sea, que eso, abunda en México. Y creo que lo que está diciendo ahorita, lo que está diciendo Miguel, Miguel Ugarte tiene razón, o sea, necesitamos más banda que esté investigando de manera seria. Sí, pues, pero, ¿no? O sea, pero investigar desde qué límites, y volvemos a la misma situación. Porque finalmente, Fran, aquellos que son cocineros y que se meten al tema de la investigación, tienen dos opciones. O le hacen caso a alguien que está abriendo los hocico, y como yo desde hace 10 años, hubo como otros que tienen 20 años de existencia, como Ricardo Muñoz y demás, pero nos vamos a morir. Y luego la otra es irse de la cocina. Y meterse a estudiar antropología, sociología o historia. De tal manera que se van alejando tanto de la aplicación técnica que terminan por abandonar a la cocina y dedicarse a eso, güey. Porque en efecto, es un problemón. Es que viene exactamente lo mismo, Miguel Ugarte. El problema es la ausencia de técnicas o metodologías para hacer investigación gastronómica. Yo me dedico a eso, pero yo me puse mis propios cánones y construí una metodología para a partir de ahí empezar a sacar productos. Si no, no existiera lo del método Quiroga, si no, no existiera lo del sexto sabor, si no, no existiera lo que estamos haciendo con el recado negro. ¿Me explico? Sí, para tomarle fotos en el Instagram y hacer tres preguntas en un mercado, güey, pero... Sí, no, no, cabrón. Sí, 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 de huevo. Sí, yo creo que aquí viene mucho en el tema de qué tanto me interesa y qué tanto lo quiero rescatar, ¿no? Y mucha banda no le está interesando, no quiere rescatar, y solamente, porque desde hace rato quería decir la parte, ¿no? De bueno, todo mundo tenemos que vivir de algo, todo mundo necesitamos sacarle jugo económico a lo que hacemos, pero con qué responsabilidad, ¿no? O sea, a mí mucha gente me ha dicho, oye, güey, si te dedicas a otra cosa... Le dije, pues, tal vez mi meta tendría que ser rico, güey, ¿no? O sea, cabrón. Y hay que ser a veces medio romántico en ese tema, pero a mí me encanta ser romántico en ese tema y decir, quiero hacer las cosas así, ¿no? Y quiero aplicar la moral en lo que más me gusta hacer, que es la gastronomía, ¿no? Porque ahí tendría que ser... Ahora, porque sí es cierto, o sea, ¿qué tan serio... ahorita me ahonda esta pregunta. ¿Qué tan serio es el chef investigador serio, no? Porque también yo podría ser un chef investigador de la cocina veracruzana, pero si mi único meta es decir Veracruz es lo mejor del mundo, entonces ya no estoy siendo serio, ¿no? Académicamente hablando, no. Y inclusive, pues cabrón, es muy subjetivo, güey, es muy relativo, es porque mi jefecita nació ahí, entonces cabrón, toda la investigación y seriedad que yo le quiera dar va para comprobar algo. Es como un religioso que me quiera es un dogma que me quiera, sí, claro, que me quiere convencer de que, por ejemplo, mucha banda que es investigadora de la cocina mexicana, lo que quieren comprobar es que la cocina mexicana es lo mejor del mundo y que todo viene de México. Digo, güey, ni todo viene de México, ni somos lo mejor del mundo, no creo que haya un mejor, pero sí hay banda que como que a huevo quieren, y a mí me caga mucho eso, que a huevo quieren comprobar que todo lo bueno de la cocina mexicana es prehispánico, por ejemplo. Bueno, que además es un error, y hablándolo en español, que eso es otra historia. Sí, que cuando los españoles vinieron a México, vinieron con su peste y su güey, pues sí, pero ya no somos ni los conquistados ni los conquistadores, somos esto, ¿no? Y de repente, y la pregunta es, ¿cómo quito todo eso? ¿Cómo quito todo eso para llegar precisamente a lo que es
hoy. Yo creo que para establecer, o sea, sí se puede establecer la tradición, pero habría que empezar a aceptar mucho que nuestros ancestros conquistaron y nos, y, o sea, el 50% de nosotros fue conquistador y 50% somos conquistados, y hay un chingo de orgullo del mártir, y hay mucho, y tenemos que tener mucho orgullo también de ser unos hijos de la chingada que fuimos capaces de matar un pueblo entero, ¿no? O que era nuestra, ver, pero ya, es que eso era lo que había, los aztecas no eran diferentes. Perdón, pero poner códigos morales de los 2020. Ahí te encargo cómo le hubiera ido a España si hubiera perdido, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, pero es que tuvieron el imperio más grande del mundo. Sí, sí, sí. O sea, Carlos V de Alemania, era su imperio, no se ponía el sol. Sí. Pero aquí tengamos una cosa clara. Los aztecas eran distintos. Es decir, no. Siempre se cuenta la historia de que ganó, pero bueno, Lalo, te escuchas con mucho eco. Sí, desde hace rato, y me escucho yo todo el tiempo, pero bueno, lo siento. Dice ¿qué hago, güey? Ya no puedo. ¿Qué hago, güey? Cuando hablo yo solo, se me hace que son tus auriculares, ¿eh? Perdóname, güey. Para echarte la culpa a alguien, güey. No, güey, pues mira, al final creo que se trata de eso. O sea, yo no voy a dejar de hacer lo que hago, pero yo no tengo un título de tradición en mi cocina, ¿no? ¿Cómo se llama mi restaurante? Cocina de un valle, ¿ok? Ni siquiera pongo del valle, ¿no? Porque dije, yo llegué literal a un valle. Cuando yo llegué a Atisco, para mí era un valle. Hoy en día es mi valle, ¿no? Hoy en día es donde vivo, donde estoy, el lugar que amo, donde me quiero quedar un muy buen tiempo, donde realmente de una u otra manera nunca me quiero ir ya. Pero por eso le puse así el restaurante, ¿no? Dije, es cocina de un valle, ¿no? Yo llegué a un lugar, si yo hubiera llegado a un estero, sería cocina de un estero, ¿no? Si hubiera llegado a una península, sería cocina de una península, ¿no? Cocina de una isla, qué sé yo. Donde yo hubiera, donde a mí la vida me hubiera llevado, ahí hubiera empezado a hacer lo que me gusta, ¿no? Pero con mis propios cánones morales, ¿no? En mis cánones morales, al menos, no significa que no tiene que estar mi abuela presente con un tamal pulacle de Sosocolco en mi menú para que entonces mi cocina sea cocina de tradición, ¿no? O para que mi cocina sea. Déjate con ya el apellido, ¿no? O sea, el nombre exista, propio de cocina exista, ¿no? O sea, yo hago lo o sea, y me caga también que me dicen muchos clientes, me dicen, es que tu cocina es cocina de autor. Puta, güey, podríamos ahondar en la palabra cocina de autor como ahondamos en la palabra cocina de tradición, porque un cabrón que vaya al Superama y junte cuatro ingredientes de varias partes del mundo, te los junte y dice, soy un genio, ahora es cocina de autor. Que probablemente esté muy buena, Probablemente esté muy buena, ¿eh? Que probablemente esté muy buena, pero probablemente no sé qué tan autoría sea, digo... cabrón, está muy es caer en muchos temas, ¿no? Yo lo que busco ahí es ser lo más voy a redundar, lo más ético posible, ¿no? El ir y si yo estoy aquí en Atlixco, conseguir el ingrediente de aquí, porque económicamente le va a ayudar a la banda de aquí, la señora o el señor que siembra o que le crecieron sus alaches ahí, o sus pipichas, o sus quelites, o sus quintoniles en su pasto, pues comprárselos a ellos, pues, al menos si es cierto, el turista que llegue puedo tener la certeza que no lo ha probado, ¿no? Y está chingón que lo pruebe, ¿no? No voy a tener un estandarte y rescatemos al quintonil, y chingue su madre el cilantro, puto cilantro, porque no es ni de aquí, viene más creo que de la India, una madre así, y si es cierto que le está dando la madre a todos los quelites mexicanos, pero yo no soy quien tampoco para rescatar a la pipicha y hundir al cilantro, ¿no? Pero sí puedo hacer un guacamole de pipicha en lugar de cilantro, porque digo, ya hay muchos hechos con cilantro, hagamos algo diferente, que es lo que más bien se hacía hace 30 años, que es el guacamole de, al menos con el ingrediente de la pipicha. La técnica, que es la parte que más me preocupa en este tema que me dices, es lo que no sé, porque yo no sé cómo se hacía hace 40 años un guacamole de pipicha. Que ese es el problema. Ese es el pedo más grande, güey, ¿no? Ahí es donde a mí me angustia, en términos reales de cocina mexicana, de introspección, de investigación y de ejecución, que no tenemos idea, güey. Que no tenemos idea, güey. A ver, desconecta tus auriculares, manito, por favor. A ver, háblame. Yo creo que ahí no sé. A ver. Sí me oyes, ¿no? Sí, a huevo.
Es que ya eran tus auriculares para ya no escucharme, güey. Llevo 2 horas oyéndome a mí mismo. Y no suenas tan bonito como crees, güey. Entonces, No, no, de hecho no. Por eso mejor quítatelo, güey. Por esto dejo hablar, güey, para que no me diga yo. Sí. Yo me llevo muchas cosas de la conversación. Una de ellas es un tema de introspección y de sí incorporar una como recomendación general en la medida de lo posible y de las facultades intelectuales, un poco de existencialismo en su cocina, es decir, un poco de introspección real, diaria, o al menos puntual, para no hacer solo por hacer, para no ponerse un disfraz para producir una cocina o un plato, sino para realmente pensar en dónde están parados, cómo lo están haciendo, para quién lo están haciendo, y cuál es un poco la responsabilidad que tendrán también la historia y el juicio que les vendrá con los años, ¿no? Sí. Creo que lo más importante aquí, lo más dramático, es que la banda que se dedica a algo de manera propia están muy ofuscadas por tener un discurso personal. Yo no tengo un discurso porque no lo puedo hacer, ¿sabes? No sé. Luego me dicen, tienes que saber cuál es tu cocina. Yo, güey, pues tal vez para cuando tenga 80 años y mi lecho de muerte, pues me preguntarán, ¿no? Porque al chile no tengo idea, güey. Ahorita que esto que me acabas de decir de la parte de la técnica, me da para que toda esta cuarentena yo esté pensando este tema, ¿no? O sea, y me caga pensar que lo que yo hago es mejor que lo que otra persona, porque son hay demasiadas caras en este tema, ¿no? Hay demasiadas caras en lo que uno hace, y se puede criticar desde las perspectivas antropológicas, gastronómicas, de léxico, de todo se puede... Que la sensación, Frank, que a mí me da cuando hablamos de platos y cuando se discute con un colega como tú, inteligente en temas de platos, y el mundo en general, cuando discuten el asunto de lo gastronómico desde el ser cocinero, es decir, no desde el ambiente más grande de otras ciencias, sino desde la pureza, digamos, de cocina, ¿no? Cuando empieza a hablar de platos y discutir de platos, es como estar cortando un árbol por las ramas, güey. Es querer llegar a la raíz del problema o raíz de un árbol por cortándole una ramita y creyendo que ahí vamos a encontrar la raíz. No, güey, la raíz está en la raíz y hay veces que hay que sacarla, de desmembrarla y decir, oye, era un árbol hueco esto, güey, que producía muchas hojas, pero no había frutos. Entonces, esas cosas son las que yo creo que en términos de traducción a nuestro oficio, son técnica. Es decir, no puedes discutir por las ramas, no puedes cortar una hierba mala, una hiedra por la cabeza, ¿no? Pero a ver, te planteo entonces algo. Si yo ocupo técnica con productos industrializados, ¿también se vale? ¿Y es más cercano a hacer una raíz no hueca? O sea, yo no soy quien para eso, pero es que aquí yo te voy a poner un ejemplo, dos ejemplos extremos. El primero, por un lado, yo puedo hacer una... Déjame, te pongo un ejemplo así como muy así. Si yo hago una salsa, un guacamole, con una, ¿qué prefieres? ¿Una técnica perfecta o un aguacate de criollo de cáscara? Pues, o sea, la técnica perfecta hecha con un aguacate de sangre, ¿no? De este tema de, con todo lo, déjate, aún con fertilizantes, con todo el tema así, ya, el producto más estandarizado, con el que te van a hacer una hamburguesa de aguacate de lo modificado y el producto, o tal vez la técnica de una persona que no, bueno, una técnica no perfecta para un guacamole perfecto, pero con un aguacate criollo de un árbol que crece de manera más digámosle, y más natural, digamos, ¿no? O sea, de un árbol de alguien que tiene ahí su y que ese aguacate tú lo rescates y lo ocupes. ¿Qué preferirías? Porque yo me he ido, la respuesta a mí es obvia, el aguacate, ¿no? Yo es prefiero que estamos el aguacate. Es una pregunta un poco tramposa, porque al final la respuesta sería obvia que prefiero la del aguacate. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que cualquier persona que llegue con un producto que aparentemente es local, transformado con una técnica que quién sabe dónde venga, resulte entonces que eso le da más validez a una técnica que sí está mucho más ordenada, registrada y que además puede rastrearse o trazarse en términos de su historia. ¿Sí me explico? ¿Ya estás girando el tacón o qué? Es que sabes que voy a poner a cargar mi celular. Dame 10 segundos, espérame, porque ya se me descargó. Ajá, aquí estoy. Sí.
A mí lo que me preocupa es que si vas a... La respuesta es muy obvia en términos de sabor. Prefiero el aguacate así, definitivamente. Pero es que estos dos polos que tú pones en medio está toda la cocina, güey. Es decir, está por un lado la pureza, entre comillas, del producto y por otro lado la pureza, entre comillas, técnica. En medio está el 99% de las cosas que existen. Ya dice Adela P. Smith, es la unión de las dos que es lo que hace la magia. En efecto, no, bajo mi perspectiva... Sí, estamos rayando en la utopía entonces, ¿no? Por eso, no... A mí el problema es que en México tienes, tú tienes un extraordinario producto, pero si tú no tienes una conciencia técnica, sigues haciendo lo mismo, güey. A partir de que la conciencia técnica no existe y existe un deterioro, un mal uso, mala interpretación de los frijoles. En ejemplo, güey. Yo prefiero, y esto va para a lo mejor uno que es igual de extremo. Prefiero mil veces unos frijoles comprados en el súper, güey, que yo no sé si tengan denominación de origen o no, no sé, güey, que son peruanos, son chilenos o lo que sea. Prefiero yo trabajarlos con una técnica adecuada que haya sido estructurada para efectos de explotar al máximo ese sabor, que a lo mejor tener las 16 variedades de frijoles que tienes tú en el mercado de los martes y los sábados, güey, y que lo llegue alguien y les den la madre. Y que los trate además... Con una displicencia y una falta de respeto que no existe. Es que el producto en sí mismo no te va a dar nada. Es la traducción técnica la que te va a permitir explotar o exponenciar sabores, aromas, texturas, o incluso pervertirlo o llevarlo o interpretarlo hacia un lugar que no necesariamente era el propio. Es decir, si el aguacate criollo yo lo trabajo con una técnica francesa, pues a lo mejor a mí me va a dar una crema de aguacate súper fregona, güey. Por poner un ejemplo tonto. Pero es que en la técnica está la libertad, güey, y la libertad no significa solamente interpretarlo bajo tus cánones, sino significa incluso respetar las mismas condiciones del producto, güey. Yo creo que en México tenemos una exagerada presencia de buenos productos, no todos de ellos trazables en términos de su origen, pero si tú, insisto, güey, insisto, de verdad, si tú le pones en frente a un aguacate Hass michoacano, puntual, sacado de un árbol de tal o cual persona, contra un aguacate Hass del Costco que trajeron de Israel, güey, por poner un ejemplo, si no tengo técnica del guacamole, voy a echar a perder los dos, güey. Por eso es echar a perder, güey, porque yo no ocupo unas cacamas. ¿Ya? ¿Me escuchas bien? Sí, deja de moverte porque se está cortando esta madre. Ya. ¿Qué es darle en la madre, güey? Porque... Yo, la neta, ocupo las cacamas que nadie conoce, que se vienen ocupando y que ya dije, ahorita mencioné. Pero yo las acabo cociendo en mantequilla y limón y las pongo arriba de una trucha que se produce acá. ¿Le estoy dando la madre a la cacama? ¿Pero qué técnica es? Es una menie, en realidad. Sí, sí, sí. Ahora. Ah, bueno, pues es que a mí me vale más. Si tú haces una menie adecuada, a mí me vale madre es que le pongas, güey. Es que a mí no me importa si le pones cacamas, acociles, acamayas. Me da igual, güey. ¿Sí me explico? No, pero estamos hablando de la parte de tradición. Específicamente, creo que ahorita estás entrando en el tema de cocina mexicana. Pues eso es. A mí el tema de cocina mexicana no hay un canon. ¿Y la técnica francesa en una cacama está mal? No, por mí está perfecto, güey. Pero si la técnica francesa está mal, la estás cagando tú. No, pues vas a tener un platillo malo. Vas a tener un platillo malo, sí, coño. Si tus frijoles los sobrecoces o te quedan crudos, pues la técnica es mala y le vas a... Vuelvo a esto. En el caso particular, ya... cuando yo te digo que tú hiciste una menier de acamayas o unas acamayas a la menier. Cacamas. O eso, a la menier. Ajá. ¿Qué estás haciendo? Tú tienes dos productos. Uno, una cacama que es el frijolón. Y otra, que es una, o sea, un producto y una técnica. En tu cabeza está eso. Como cocinero tienes estas herramientas, ¿no? Reconoces un producto y tienes una técnica la cual lo va a traducir. Uh-huh. Pero si tú no sabes hacer una menie, entonces evidentemente estoy hablando en chino, güey. No tienes ni idea de qué te estoy hablando. No te lo hago. Sí, lo más grave va a ser, pero ahí entonces la parte grave está... Pero si te hablo de unos frijoles, de unas cacamas, escúchame, si te hablo de unas cacamas, al estilo frijoles puercos de Sinaloa, ¿tienes tu referencia de cuáles son y cómo te vas a empezar a pelear con los de Sinaloa, los de Sonora y los de Nayarit? Es que ese es el tema, güey. Creo que para redondear... ¿Qué me importa? Para redondear este tema sería, creo que lo más grave está en abrir el hocico cuando no sabemos algo.
¿no? Bueno, porque es que la ignorancia es muy valiente, Francisco, porque la gente que abre la boca, al final, mira, yo te voy a poner un ejemplo vivo por mí, vivido por mí, pero a eso voy. En España yo voy y hago carnitas, güey, y enseño a hacer carnitas, y produzco carnitas. Tengo disponible el mejor cerdo del mundo, que es el cerdo ibérico, con la mejor manteca del mundo, que es la manteca ibérica. Pero ¿y a dónde le hago, güey, para poder hacer las carnitas? Con N cantidad de tutoriales de YouTube, güey, que unos dicen que lleva Coca-Cola, no sé qué, bla, 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 bla. ¿Qué le hago acaso a quién? ¿A los chilangos o a los michoacanos o a los de Veracruz o a los del norte, güey? Aquí a lo que voy es, Frank, si yo no, si la propuesta que yo tenía era si te cocina con 100% producto español, trabajado con 100% técnica mexicana, güey. Si yo no tuviera un, si yo no hubiera desarrollado un manual técnico de 35 cuartillas, güey, que me guiara alrededor de los sí y nos de la producción de carnitas, estarías cometiendo el mismo error ético de decir que son cerdo ibérico en carnitas. ¿Sí me explico? Tuve que poner el margen, pero te voy a poner un ejemplo todavía más ridículo, güey. Jugar fútbol con un frutzi pisado, vacío y pisado, en la calle, 5 contra 5, ¿es jugar fútbol o no? Sí, sí te estoy entendiendo el tema. Sí te estoy entendiendo el tema. Creo que mientras no lo vendas... Yo te voy a decir que ahora te voy a responder. Sí es jugar fútbol. Pero aguántame. Sí, porque espera, las reglas siempre están y cuando... Claras. Siempre y cuando no te lleve yo a un estadio a decirte, oye, te voy a llevar a ver un partido de fútbol y hasta te diga qué equipo contra qué equipo y a la mera hora te encuentras a 5 chamacos jugando de cada lado con un frutzi, con una playa. Cabrón, pues ahí yo sí, te diría, me estás tomando el pelo un poco, ¿no crees? Totalmente. Ahí sí me estás tomando el pelo. En eso creo que uno de los problemas justamente eso, pero es que cuando destapas la caja de Pandora, güey, o sea, cuando destapas realmente el engaño, el problema, ¿sabes cuál es? Que nadie responde nada, güey. Que entonces todos decimos, ay, sí estamos mal, pues mejor vuelve a la cerrar, güey, para que nadie se dé cuenta, güey. Y entonces es tapar la alcantarilla o esconder los muertos en el armario. Para sí, cuando claro. Se acumulen, ¿dónde va a explotar por se te vienen encima, güey. Sí. Mira, dice Rafa, porque las reglas implican que debes usar un balón. No lo sé, no conozco el reglamento de fútbol, pero ojo, estoy hablando del sentido existencial de darle razón de ser al fútbol. Sí, que es porque aquí, Rafa, la cuestión, es que, la cuestión es que yo, a ver, espérame, pero es que aquí yo creo que la pregunta de Lalo va enfocada y que por eso yo también cuando me dijiste 5 contra 5, un frutzi, no sé qué, yo te he dicho no, güey. Porque de fútbol profesional, hay muchas reglas ahí. Okay. Ahí pero yo sí te podría decir a ti, Lalo. Pero yo te puedo decir, Lalo, vamos a echar el fútbol, güey, ¿no? Cabrón, y lo vamos a echar, y todo el mundo vamos a entender y vamos a estar de acuerdo, ¿no? Si yo te digo, güey, vamos a echar unas carnitas, no me vas a decir, puta, ¿qué método? ¿De dónde? ¿Qué le pones? No, te la vas a tragar, vas a disfrutar, curarte la cruda con eso, y nos vamos a ir bien contentos con una pinche coca de agua de Zimbabue. O sea, no hay tan... te pongo un ejemplo más burdo, que a mí me desespera y me pone de malas. Tal vez no debería, pero lo hace. Que la coca es tradición en las familias mexicanas. Digo, porque entonces vamos a la otra parte, ¿la tradición es positiva o negativa? Porque si me estás con que la coca, y alguien me puede decir y hacer una puta tesis de que la coca es tradición mexicana, nos podemos ir todos a la chingada con esa palabra y que deje de existir mejor. Porque el agua de la coca que me estoy tomando probablemente venga de pozos expropiados por particulares habiendo matado un pueblo de Zambia, güey. Y con eso estoy haciendo la tradición de mi país. Vámonos, mejor quito esa palabra de mi vocabulario. Dejo de presumir que mi técnica o que mi producto o que mi lo que sea es tradicional, porque entonces no tiene pies ni cabeza, güey. Si la coca dentro de la, y lo digo así, si la coca dentro de la gastronomía mexicana es tradición, entonces no tenemos nada que hacer con esa palabra. ¿Sí me explico? Porque hasta donde todos los mexicanos o los seres humanos que ocupamos esa palabra entendemos, defender algo con el tema de que es tradición es como un cierto certificado de que hay algo positivo, nostálgico, cultural, emocional detrás de ello.
pero si a la mera hora me sales con que es, digo, porque te lo puedes tomar y yo puedo empinarme 3 litros sin pedos, pero estamos hablando que es azúcar con lo que tú me llames, ¿no? No hay nada más industrial que esa madre y no hay, y muchas veces no hay nada más inmoral que esa madre, ¿no? El problema de diabetes viene de ahí, entonces que ser diabético es tradición en México. Porque la gente no media no de peso en México. Sí, güey. Entonces mejor quitamos esa, matamos este debate. Mira, Axel, me parece, la edición es costumbre aplicada, por mucha gente que lo ven bien. O sea, la tradición es algo que todos vemos bien. Y si todos vemos bien, ya sea tomar coca o ser caníbales, se va a hacer una tradición, porque aquí hablando de eso, o sea, en México era tradición, en la época prehispánica, por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos que la infidelidad se matara con muerte. Pues si es tradición y todo el mundo lo ve bien, se hace, ¿no? Y son un chingo de incluso la tradición llevada a un polo más allá todavía, o extendido su camino, se vuelve ley. Que esto es finalmente la manera de construir leyes en un país bajo el derecho romano. A mí lo que más me gusta de esto, Fran, y no sé si coincides conmigo, es que entre más se pueda discutir, entre más uno discute y abre los niveles de esa caja de Pandora, yo le llamo la gran cloaca, ¿no? Que es justamente estos niveles de la cultura en México y estos niveles de lo que somos como mexicanos, es un laberinto cada vez más profundo, cada vez más raro, cada vez más oscuro, que en la mayor parte de las veces la gente sale huyendo en la primera etapa del laberinto o de la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque es más fácil mantenerlo cerrado, es más fácil no meterse. Abrirla, pues, ¿no? Es que cuando lo abres, ya eres consciente. Y ser consciente solamente tiene dos caminos, güey. El hecho de seguir en ese grado de conciencia con los resultados sociales que significan, es decir, de que te van a criticar, vas a ser como el que no cabe, el que habla y el que señala y el que pone el dedo en la llaga, o aquel que se hace idiota y que finalmente decide cerrar los ojos y continuar un camino de convivencia social. Y eso es algo que yo creo que ni tú ni yo estamos acostumbrados, ahí nuestra coincidencia, en la que si se trata de quedar bien con los demás, pero hacerme güey, prefiero quedar mal con los demás, hacerme tonto, güey. Porque una vez que eres consciente, no hay camino atrás. Y eso es algo que en México no hacemos muy frecuentemente. Porque abrir, destapar... Nunca, yo creo que no se hace. Destapar esta cloaca, que es el tema de identidades, híjole, es un camino de no retorno, porque te empiezas a preguntar ya realmente qué sí eres y qué no, y eso a nadie le gusta, güey, ¿no? Es horrible estar poniendo en tela de juicio lo que sí eres o lo que no. ¿Como mexicano o como cocinero mexicano? Mira, creo que es horrible, creo que va a ser horrible en primera instancia, hermano, porque, por ejemplo... te lo digo a ti porque sé que lo haces constantemente. Hablando, sí, pero comercialmente hablando no es rentable. Hasta que haces una estructura de eso comercial. Yo ya entendí, pero me costó muchos años, güey, al final. Pero, por ejemplo, yo no tengo esa estructura en mi cocina, ¿eh? Y claro, no, me es rentable porque esa es precisamente la bandera con la que yo me muevo. Y lo digo, o sea, mi bandera es que cada que me pregunten que qué tipo de cocina soy, que se me haga un par en mi cara, ¿no? Y que la gente me diga, entonces, ¿a qué estás jugando, no? Y entonces, pero entonces lo que se provoca ahí es que esa misma gente dice, pues, ¿a qué estoy jugando yo? ¿No? Porque podemos, porque el abrir esa puerta de preguntas, de dudas, es lo que yo hago todos los días en lo que hago, ¿no? Entonces yo empiezo a marcar mis propios cánones con la ética como estandarte nada más, porque no puedo yo decir, güey, voy 30 kilómetros a la redonda y, por ejemplo, muchos me dicen, ¿por qué no vendes refrescos de comerciales en tu restaurante? Pues, por mis calzones, güey, ¿no? Oye, pero la coca es tradición, pues yo no lo creo, ¿no? Entonces, no la voy a aplicar. Pero hay lugares que lo tienen porque te dicen, es que es la tradición y es lo que, ajá, exactamente, o sea, problema, o sea, me va a dar la primera vez y me va a incomodar más si decido no cambiar, ¿no? Pero si yo estoy constantemente buscando cambiar de manera positiva, va a dejar de ser horrible. Y te vas a empezar, entonces a empezar. Porque siempre me dicen que es que no es rentable no tener un discurso, no es rentable
no ponerle un título a tu cocina. Pues depende. Depende. El discurso es no tenerlo, depende, y estar en esa búsqueda y está bien. Entonces, realmente yo no sé si mi cocina en 3 años va a ser igual. Lo único que puedo definirla es que es mía porque la hago yo, ¿no? Pero de ahí en fuera no tengo mucho más que ponerle a lo que estoy haciendo. Me dicen, oye, es que tú estás queriendo cambiar a Atlixco. Pues más bien me estoy queriendo cambiar yo, ¿no? Estoy aquí y ojalá y eso salpique a otras personas, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe si después de la contingencia pueda yo seguir o me convenga o meto a saber qué chingados? O sea, pero claro, y además, el estar yo pongo un poco en el nombre que le pusiste este de Cocina de un Valle. Al final, ser de un valle, independientemente estés en el Valle de Guadalupe, Valle de Atlixco, Valle de México, Valle de Michoacán o Valle de Loire, no importa, tienes ciertas condiciones que podrías tú tomar como referencias creativas, y eso es algo súper rico. Entre más amplio es, evidentemente mucho mayor el espectro, y también hay que ir siendo más inteligente para colarlo al diario andar. Esta necesidad, sí, de definir es más para satisfacer ciertas necesidades, no tuyas, sino de aquellos que van contigo, de acomodarte, sí, porque, en un lugar. Porque la gente está ávida de eso, ¿sabes? Me pasa, la gente necesita saber qué le estás dando, pero no quieren que le transmitas, no quieren que uno le transmita preguntas, quiere que uno le transmita respuestas masticadas y digeridas, ¿no? Por eso es que la gente está tan, por eso es que la gente le encanta que le digas, mira, por eso es que la gente quiere ver una señora con trenzas, vestida, y ella diga, no te preocupes, lo que estás comiendo es tradición. ¿Por qué? Porque entonces ese güey ya nos hace más preguntas. Se lo come, lo disfruta, se ríe, se caga de risa, se toma una Corona que ya la compró quién sabe qué pinche empresa de Holanda, y vámonos a la chingada. O sea, y eso es lo que quieren hacer. No quieren que no quieren una señora con un traje tradicional diciendo, sí, bueno, pero es la historia de este no es tan tradicional, porque no sé qué tan oaxaqueño es mi oaxaqueño, qué tan sonorense es mi sonorense, qué tan veracruzano. No quieren eso. Yo quiero ir a un pueblo mágico y comer unas enchiladas verdes y decir que es tradición de ese pueblo mágico, aunque sea un pinche platillo que se consume en todo el mundo ya. ¿Sí me explico? Y creo que por eso es que muchos cocineros también no se la pelan. No, o sea, dicen, vamos a hacerlo así y listo. ¿Qué hago? ¿Qué procuro? No hacer eso, ¿no? Pero ese es un tema no mercadológico, no es un tema de que me va a ayudar a vender más, es algo que yo tengo que hacer por mí, porque tengo yo que estar seguro de que lo que hago vaya al menos en el camino correcto, pero para que yo sepa que esté en el camino correcto, tengo que estar abierto a que a decir, cabrón, tengo 18 años cocinando, hoy a mis 32 años puedo asegurar que todo lo que he hecho hasta el día de hoy está mal, ¿no? Pero para eso tener esa apertura de mente de no imputarme conmigo mismo, ¿no? Y la gente que va a comer al restaurante finalmente va a tener que aceptar que tal vez lo que yo cocinaba hace un año, este año que regresen, yo lo niegue rotundamente. ¿No? Muchos me dicen, ¿por qué ya no tienes tu tal postre? Pues porque me di cuenta que ya no estaba conforme a lo que yo venía haciendo, ¿no? ¿O y no lo necesito diferente para mí hoy, de aquí y ahora? Exactamente. Y aparte, creo que un error ahí en este tema de ir conforme a lo temporal, es creer que tener muchos me dicen, tienes que tener un producto estrella. No, bueno, pues tú tienes que tener un producto estrella. yo no tengo ningún platillo estrella. ¿Por qué? Pues porque no quiero. Tengo un concepto estrella que es un concepto de duda. Es un concepto de un nombre medio difuso, porque la vida finalmente es así. Al menos mi vida, mi manera de pensar es así, y entonces tengo que tener una cocina así, ¿no? ¿Qué es tradición? Puta, entramos, te puedes preguntar lo que sea, ¿no? ¿Qué es vida? ¿Qué es muerte? Esa fue la primera pregunta con la que comenzamos hace 2 horas. Vamos con la segunda para ver si nos da para otras 3 horas más. Sí, no, mames, no. Basta. Bueno, Fran, para ir cerrando, pues ya también vamos a terminar, se nos va a cortar esto. Sí. Primero agradecerte mucho la conversación, me quedo con muchas cosas bien bonitas, bien interesantes. Sí. Por eso hacemos estas conversaciones tú y yo con un mezcal o mucho mezcal enfrente, porque siempre nos da para irnos alargando y nosotros no resolvemos el mundo, sino más bien no desnudamos estos
estos ropajes que nos vamos poniendo para quedar bien o para caber, que eso es un tema que mucha gente hace. Quedar bien no es nuestro estilo y la verdad es que en eso hemos coincidido desde que nos conocimos. Sí, sí, sí. Que sea con un mezcal de acá, ¿no? Mezcal, sí, ya me da miedo hablar contigo temas de producto. Hay un mezcal de Atlixco muy bueno, que se llama ¿sí? Atlixquense. Me gustó. Ya después que te lo presente. ¿Cómo se llama? La Atlixquense. Luego te digo. Pues es de mi compadre, ¿no? Del buen Merlo. Es correcto. Sí. Está bueno, me gustó. Ya hablaré de allá. Fran, te agradezco muchísimo la conversación. Sábete que esto lo voy a descargar, se va a grabar y se va a quedar puesto en el canal de YouTube. Por favor, vayan a mi canal de YouTube, arroba Lalo Plasencia. Lo buscan y van a estar todas las conversaciones que hemos tenido en este mes, o al menos las que sí valen mucho la pena y las que realmente creo que son muy buena forma de dejar un paréntesis para dentro de cuando nos veamos, que grabaremos en vivo y a todo color. Esa es la idea. Ya está. Hermano, muchas gracias, Fran. Un placer, un gusto y seguiremos. Por favor, que sea más noche la próxima vez para que haya una escala aquí de por medio, ¿no? Pero, sí, ya lo sé, güey. Pero la próxima vez la haremos en vivo, créeme, que y esa es la idea. O empezamos a tomar antes de las 12, es lo de menos. Yo no tengo problema, la verdad es que no tengo problema. saludos a la familia, Carnalito. Muchas gracias. Igualmente, gracias. Te mando un abrazote y muchas gracias a todos. Igual. Sigan, por favor, a Francisco, arroba Vica Cocina de un Valle, búsquenlo así, o arroba Cocinero Francisco Vigorito también. Cocinero Francisco Vigorito. Dale, en Facebook, ¿no? En Facebook como Vica Cocina de un Valle, en Instagram como Vica Cocina de un Valle, en Facebook como Francisco Vigorito y como Cocinero Francisco Vigorito en Instagram. Pues ahí andamos dándole un poquito de todo. Y ahí está la Ceci también, un abrazote y un besote. A los chamacos también un abrazote. Cuídense mucho, amigos. Nos vemos pronto. Bye. Cuídense.